continuamente. El santo cura de Ars decía, si es bueno orar por los vivos, que todavía pueden hacer algo por ellos, ¿cuánto más por los muertos, por las almas benditas del purgatorio, que no pueden hacer nada por ellas? La oración de las almas del purgatorio, las penas de las almas del purgatorio, aún el tiempo de las almas del purgatorio, sí, que la iglesia proclama entre 40 y 50 años, las almas del purgatorio dependen de nuestras oraciones, de nuestras oraciones. Y yo a veces cuestiono, yo sí cuestiono, los funerales de nuestros seres queridos, los envolvemos en bandas, en música, en borracheras y no en oraciones, no en oraciones. No estamos entregando un alma al Señor para interceder por él. Al contrario, estamos separando de la gracia de Dios esos seres queridos, ¿sí? Otro caso que me llamó muchísimo la atención, hoy voy a hablar de casos así, es lo único que experiencio, por eso son reflexiones mías. Una mujer, ella había tenido 4 abortos. Ella estaba enferma de las caderas, enferma de sus espaldas, enferma totalmente, su cansancio en sus piernas, dolor, no podía dormir bien, una mujer enferma. Vino a mí a consultarme de su enfermedad y también a decirme que ella había confesado su pecado de aborto ya con muchos sacerdotes y con un obispo, pero ella no era capaz de lograr ese perdón y se enfermaba porque ella escuchaba todas las noches el llanto de los niños bajo su cama. Bajo su cama. Ella escuchaba ese llanto. Y ese remordimiento, ese dolor, la llevó a enfermarse, porque las almas nos enferman también cuando nos atan a nosotros. Nosotros nos atamos a ellas, nos enferman. ¿Sí? Hice una pequeña oración, le pedí a ella que por favor pidiera perdón a sus hijos por haberlos asesinado, haberlos matado. Hicimos un bautismo espiritual, se los entregamos a Dios. Ella colocó las manos así, le pedí a Dios que le permita colocar sus hijos. Y dime qué sexo es. Suelte el llanto, la señora no podía contener el llanto. Ya cuando se calmó, le dije, ¿qué pasa, madre? ¿Por qué llora? Y dice, padre, siento el peso de mis hijos en mis manos. Y dice, los quiero llamar a los 3 niños, los quiero llamar José y a la niña María. Y a los 3 lo llamó José. No se volvió a enfermar ella. Entregados a Dios. Dese cuenta cómo estamos atados, unidos. La muerte no nos separa. Yo estoy seguro que la muerte no es un muro de separación, es un muro de amor. ¿Qué tanto amo yo a las personas que convivieron conmigo, que oro por ellos y suplico por ellos? ¿Qué tanto también en mi conversión amo a las personas que he hecho daño, he destruido, abortado, que suplico y oro por ellos? ¿Sí? Entre esos también una vez un hombre que tenía deseo de muerte, deseo de suicidarte, llegaba el mes de mayo, él se cortaba las venas solo por el mes de mayo. Pasaba y ya no volvía a tener más. Él quería morir en el mes de mayo. No le gustaba que llegara el mes de mayo. Hicimos mucha oración por él, en un grupo por él, en un grupo de oración. Nada nos dio resultado. Absolutamente nada nos dio resultado. Suplicamos a Dios y pedimos al Señor y le dije yo, oye, pregúntele a su mamá si ha tenido abortos. Y él le tocó preguntarle a la señora, le dice, sí, yo tuve un aborto, sí, yo maté a mi hijo en el mes de mayo. ¿Qué es da a entender esto? Sí, estamos tan unidos. Y yo digo, la matriz se hizo para dar vida, para engendrar vida, no para muerte. Cuando una persona muere en un accidente, por lo menos en Colombia, y también lo he visto en México, no sé en otros países, colocan una cruz en el lugar donde se accidentó. Si colocáramos una cruz en el lugar donde murieron los abortos, ¿cuántas cruces tendrían en el vientre materno? Por tanto, el siguiente niño concebido que fue él recibió el miedo de su hermano. Y cuando él oró por su hermano abortado, cuando ofrecimos misas por él, cuando pedimos perdón a él se le desapareció el miedo y las ganas de suicidarse. ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos unidos? ¿Sí? Es algo increíble, increíble que uno no entiende qué es lo que está pasando.
Una enfermera también me llamó una vez por teléfono comentándome que le habían hecho ya oraciones de exorcismo, que no quedaba libre, y me dijo, es que ella no quiere salir. A mí me llamó la atención que me dijo ella. Dije, esto es un muerto. ¿Por qué dice ella? Tengo entendido que los demonios no tienen sexo. Demonios. Sí, pero ella. Y entonces le pregunté, ¿desde cuándo está padeciendo sus dolores? ¿Desde cuándo está temblando su cuerpo? ¿Desde cuándo usted está sufriendo en su cuerpo esto? Y me dijo, más o menos desde noviembre es, y estábamos en febrero. Ya hay oración y yo me siento que no soy yo, pero sigo así. Y entonces le pregunté, cuénteme qué pasó en ese mes de especial. Ella la llaman a un accidente que hubo. Se va con los paramédicos. Cuando llega el accidente de un carro que se salió, chocó, esto, la persona está muerta. Entonces le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer una pequeña oración. Si siente algo, me avisa. Y empecé a hacer la pequeña oración, entregarle a los muertos al Señor, una pequeña oración, sal alma de este cuerpo que no te pertenece, te entrego a Dios Padre que nada te creó, a Dios Hijo que por ti murió. Bueno, empiezo a hacer una pequeña oración y en eso le cambia la voz a ella y me habla y me dice, tengo mucho miedo, estoy entre piedras, estoy amarrada, los perros me muerden. Y yo me dice, Dios mío, yo no entiendo esto. ¿Cómo ella está en un lugar tenebroso de dolor y sufrimiento? ¿Y cómo puede estar en el cuerpo de la enfermera a la vez? La única respuesta mía es que en los muertos no hay espacio, no hay tiempo, ¿sí? Hay un lugar, y la iglesia tiene razón cuando dice la muerte o los sufrimientos son un estado, es un estado, pero también Dios coloca lugar, hay un lugar. Entonces, como que vienen a nosotros con el purgatorio, sin salirse del purgatorio, pero vienen a nosotros con el purgatorio, con sus penas, sus sufrimientos allí y aquí. Dios le permitió entrar a ella y empecé a decirle por teléfono, ¿sabe qué? Vamos a salir, vamos a salir, vamos a pedirle a Dios, deme la mano, empezamos a salir y yo encerré mis ojos, me puse a imaginarme y le dije, vamos a caminar, a salir de las piedras, voy a soltarla, los perros no van a hacer daño, vamos a caminar. Yo estaba sentado sobre el sofá muy tranquilo, contestando el teléfono, y me dice de pronto, ¿cómo puedes caminar conmigo si permaneces sentado? Paz, me doy el sentón, me pongo de pie y empiezo a caminar ahí. Y llegamos, ella me iba conduciendo, llegamos a Los Pinos, de pronto llegamos donde está el carro sentado y ella ve su cuerpo muerto. Dice, yo estoy muerta. Sí. Y entonces le dije, ¿qué provocó el accidente? Ella venía tan perturbada, una niña de 17 años que la mamá le hizo que se hiciera un aborto porque quedó embarazada, donde la llevaron, le perforaron la matriz, por tanto nunca más vuelve a tener hijos, les tocó sacarle la matriz y ella estaba enojada con la mamá, había ido ese día y enojada con la mamá dijo, fuiste capaz de matar a mi hijo, mamá, y de perder que nunca yo voy a tener hijos por la vergüenza de no tener un nieto. ¿Sí? Y entonces yo le dije a ella, oye, me está mintiendo porque si es un aborto, yo tengo entendido que va sin confesar nada, Dios le hubiera un juicio o usted misma se hubiera lanzado al infierno. Y me dice ella, es que yo no soy tan culpable, la más culpable es mi mamá. Sí, Dios santo. Médicos, enfermeros, todos que están alrededor de todos son culpables de un asesinato, de un asesinato. Porque a veces la mujer es obligada a abortar, no porque ella quiere, sino porque la sociedad lo dice, porque los gobiernos lo permiten, porque la mamá quiere, porque hoy se puede hacer. Tengan cuidado con eso. Y empecé a hablar con ella y le dije, vamos a buscar la luz. Y donde encuentre, ve la luz, vamos. Y ya no fuimos a buscar la luz, vamos a caminar. Y dije, veo una luz, empezó a ver una luz y caminemos hacia ella. Le dije que si quería recibir el perdón de los pecados, me dijo que sí, yo se los di, dijo, qué luz tan inmensa, y luego me dijo, qué hermoso es él, qué hermoso es él. Fue la última palabra. Y yo seguí hablando, de pronto fue la enfermera que me decía, padre, ¿qué pasó? Le dije, ¿cómo se siente? Bien, y el dolor, no, no tengo el dolor nada. Vean cómo estamos unidos. Son casos que no los explico, no sé cómo explicarlos, pero
Si las almas están en un lugar de purificación, en tres estados para mí diferentes de purificación, uno más cerca al cielo, donde se padece menos, donde las penas le permiten contemplar aún la gracia de Dios, otros un lugar más tenebroso, más lejano, y otro lugar donde los demonios pueden entrar al purgatorio. Las almas quizás allí en este lugar no saben si están en el purgatorio o en el infierno, y por eso gritan más, padecen más, pero piden ayuda. En el infierno se pide ayuda. El infierno se odia a sí mismo, se odia a Dios, se odia a todos, se odia a todo, a todo. El infierno es el tapiz del odio, del resentimiento, del coraje. Allí no se puede pensar en una ayuda ni pedir ayuda. No se permite un bien. En el purgatorio sí. En el purgatorio sí. Por eso el purgatorio es una caridad de Dios para que las almas purifiquen sus penas y salgan a alabar a Dios. Otro caso que me llama yo muchísimo la atención, me lo comentó alguien, de dos niñas gemelas, dos niñas gemelas. La mamá les había comprado un juego a ellas, creo que era una muñeca, parecía a las dos muñecas. Una de las niñas destruye la muñeca y se la cambia a la otra y le hace pegar a la hermana por eso. Lo que ella no sabía era que iba a morir en ese tiempo y murió. Y por eso fue al purgatorio. Ella viene, esta persona, a pedir que se hagan regalos de muñecas a otras niñas, a que oren por ella, se ofrezcan misas por ella, para ella salir, porque ella misma, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Dios no nos las coloca, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Y ella suplicaba, y yo desde ese día lo he predicado muchas veces, y le pido a los que tienen gemelos, no los vistan igual, no son botellas iguales. A veces decimos son botellas de Coca-Cola parecidas, son seres totalmente diferentes. Diferente, para que cada uno vaya formando su personalidad, su carácter, su manera de ser y no esté el uno sobre el otro, ni nada. Hay que verlos como seres diferentes. Somos totalmente diferentes. Nadie, nadie delante de Dios es igual. Si Dios permite el nacimiento de los gemelos, son dos seres que se pueden desarrollar diferente, pensar diferente, actuar diferente, vestir diferente y no preguntarle a la hermana o al hermano, ¿de qué color va a vestir hoy? De azul. ¿Y si la otra no quiere? Tiene que someterse. Dios nos hizo libres. Dios nos dio una inteligencia y una libertad maravillosa. Ese caso me llama mucho la atención porque cuando veo los gemelos por ahí o personas vestidas iguales, que para las mamás o papá es un gozo, para los familiares, ay, tan lindos, para confundir que se parecen. Pero lo que están confundiendo son también a los seres humanos, ¿sí? Es difícil. Otro caso que me llama muchísimo la atención, también muchísimo la atención, ese lo vi yo, es el caso de Benjamín de 37 años. Es una oración que yo hago de aquí a Estados Unidos. He hecho varias oraciones por teléfono. El esposo me dice, padre, usted cuando empezó a hacer la oración, mi esposa se levantó sobre la cama, está levitando, se nota que corre algo por su cuerpo. Y yo empecé a hacer oración, oración, y de pronto habla Benjamín. ¿Sí? Y me dice, es que no quiero salir de aquí porque tengo miedo, no sé dónde vaya. Un demonio se sabe que le toca ir al infierno, un alma no sabe. Entonces le pregunté quién es, me dijo, soy Benjamín, tuve una mamá, la vida de Benjamín se la resume así, tuve una mamá prostituta, él vio a su mamá acostarse con varios hombres, odió a su mamá, él nunca pudo recibir la primera comunión. Ni bautizado, nunca fue acercado a Dios, nada, una vida tremenda, cruel. Benjamín fue violado, Benjamín mató personas. ¿Y qué detuvo a Benjamín? Benjamín se convirtió en papá de sus hermanos. Un amor misericordioso y cuidar a sus hermanos. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y yo decía que salga esa persona. Y él me decía, ¿cómo es posible que estoy atado en un lugar tan tremendo? Y estoy aquí, y estoy aquí, estoy aquí haciendo daño. Pero descanso aquí haciendo daño, descanso un poco, aunque sé que estoy allí. Vuelvo a decir, las penas se siguen padeciendo donde uno esté. Lugar, el estado de dolor es donde yo esté. Benjamín, hablo de Dios, le hablo de Dios, él no puede aceptar el amor de Dios, le hablo del infinito amor de Dios, de la infinita misericordia de Dios, de todo el Señor hasta que él dice, si acepta,
acepta ser bautizado. Y también me pasa lo mismo, porque digo, voy a sacarlo, vamos a sacarlo donde está, de esas cuevas donde le atormentan, y me dice, ¿cómo puedes sacarme si está sentado? ¿Sí? Entonces, tiempo, espacio, no sé explicarlo, yo no sé explicarlo, pero lo he vivido, ¿sí? Es maravilloso cómo él también acortó las cosas. Le digo, Benjamín, vamos después de todo esto. Él dice, busca una luz. Y dice, sí, veo una luz a lo lejos. Le dije, sigue esa luz, vamos a encontrarla. Y me dice él, qué hermoso es él. Lo mismo que aquella muchacha, qué hermoso es él. Y luego me hace una segunda pregunta. ¿Por qué me dice, amada mía, bella mía, esposa mía, ven? Sí, ven, amada mía, ven, morenita mía, ven. Y yo le dije, Benjamín, habla su alma. Ve con él y me dice, qué hermoso es él, qué bello es él. Pan, dejó de hablar, la señora se recuperó. Dejó de estar enferma con esos dolores tan tremendos, de padecer en la cama durante años. Todo esto. Puede ser que un brujo haya hecho algo y le haya pegado, porque los brujos utilizan los cuerpos de los muertos, la tierra de los muertos, para hacer daño y las almas padecen. Hay que orar muchos por esos cuerpos que utilizan los brujos, porque no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser respetado. Y en este cuerpo, templo del Espíritu Santo, este cuerpo se va a levantar al final de los tiempos, cuando Cristo venga, a la voz de la trompeta, se levantarán los muertos, dice San Pablo. Y los que estamos vivos, nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos gloriosos. Nosotros somos uno con el cuerpo. Jesús vino a salvar cuerpo, alma, todo. Uno, uno.